Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria! Orain ikusiko dugun bideo horretan azaldu diren emakumeak, borrokalariak, gazteak, hoiei esker erregimena eroriko da. Hoiek izan dira, pausos pauso, borrokaz borroka, gaurko egoera ekarri gaituztenak. Horregatik, garaipena zuena da, garaipena denona izango da. Gaur, ez natorrona, batzuk zegaiztoak izan diren eta diren kontatzera. Enatorrona esatera urte gehiagetan, Nafar askoren kultura, hizkuntza eta ahotsa baztertu dituztela, alboratu nahi izan dituztela. Gaur hemen nago, esateko haize berriak datozela Nafarroatik, eta Euskal Herri osoan sumatzen ari direla. Nafarroa berriko haize freskoak eta itxaropentsuak. Nafarron erabakia bahitua izan dutenek, erregimena osatzen dutenek, Nafarrok makurrarazi nahi izan gaituzte. Askatasunaren aldeko nahia eta borroka desagerrarazi nahi izan dute. Baina jai dute, zutik iraun dugu, zutik gaude, eta erregimena hankaz gora jarri du Nafar jendarteak. Euskal Herriko askatasuna Nafarroan idazten ari gara. Hemen gaude eta gure etorkizunaren jabe izateko eskubidea aldarrikatzen dugu gogoz. Are gehiago, gure eskubidea gauzatzeko gogoz gaude. Eta konbentzimendu osoa dugu Nafarroan lehenbailehen dagozkigun eskubideak garatzen hasiko garela. Lehen urratsa erregimenari instituzioetan irabaziko diogu. Kalean Nafarrok irabazi diogun bezala, gehiengo soziala, gehiengo politikoa bihurtu arte. Los navarros y las navarras vamos a tomar nuestras decisiones. Tenemos que tomar nuestras decisiones sin cortapisas y democráticamente. Queremos decidir cómo vamos a recaudar dinero para proteger y potenciar la educación, la sanidad pública, las políticas sociales. Queremos decidir en qué tenemos que gastar el dinero público. Queremos defender nuestro comunal del siglo XXI, que no es otro que los servicios públicos. Tenemos derecho a vivir mejor y para ello tenemos que tener las riendas de nuestras instituciones y tener capacidad de decisión en ellas. Ya vale que Madrid, bien sea en la Moncloa, bien sea en Ferraz, bien sea en Génova o donde quieran, decidan por las ciudadanas y por los navarros. Nuestra voluntad es que Nafarroa, la antigua Baskonia, como se decía antes, trabaje conjuntamente con el resto de territorios vascos. Y también estoy convencido que el mejor futuro para la ciudadanía de Nafarroa, de Áraba, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Lapurdi, de Xuberoa, es la independencia de Euskal Herria. El mejor futuro es la independencia de Euskal Herria. Zeremuga horretara joateko bidea denon artean marraztu behar dugu. Denon artean ere, bide hori jorratu behar dugu, eta hau da Euskal Herria Bildu egiten ari dena. Gure proposamena argia da. Nafarrok eta gainontzeko Euskal Herritarrok erabaki behar dugu gure etorkizuna. Eta horretarako agenda demokratikoa adostu behar dugu. Jakitun gara, erritmo desberdina ditugula herrialden arabera. Hala ere, oso garbi dugu gure apostu estrategikoa dela.
eta inoiz baino indar handiagoz aldarrikatzen dugu orain. Guk Nafarroa Euskal Herri aske batean ikusi nahi dugu eta ikusiko dugu. Aldi berean, argi eta garbi diogu, Nafar jendarteak denena erabaki behar duela. Zein izan nahi duen elkar bizitza eredua. Hau da, bere estatus juridikoa eta politikoa, eta bere eredu ekonomiko eta soziala. Eta nola ez, beste euskal lurraldekiko harremanen esparrua. Edo gaur egun Espainiako estatuarekin dituen harremanena. Azken finean, orain, aldaketa hitza aho gehienetan dagoela, esan behar da, aldaketa demokrazia dela, herritarron boterea, herritarron hitza, herritarron erabakiak. Denon demokrazia eraiki behar dugu eta alboratu betiko gutxi batzuen agindukratzia. La sociedad navarra está harta del ordeno y mando de Barcina o de su escudero Esparza, de Jiménez o de Chivite. El verdadero poder de decisión es de la ciudadanía y no de los banqueros o de ninguna élite. Y que lo tengan bien claro, que no vienen los vascos, que lo que viene, lo que va a venir es democracia. Porque lo que realmente temen y a lo que de verdad les da miedo es a que el pueblo decida, a que entre todos y todas decidamos nuestro futuro. Estamos echando un verdadero órdago al régimen injusto, corrupto, elitista y antidemocrático de la Navarra foral y española. Desde Euskal Herria Bildu reclamamos y proclamamos el derecho a decidir de Navarra. Que sea Navarra y su ciudadanía quien decida. Por eso, volvemos a emplazar a las fuerzas que defienden el régimen a someterlo a la prueba de la voluntad popular. Y les preguntamos nuevamente, ¿os atrevéis a aceptar lo que el pueblo decida? ¿Estáis dispuestas a dejar de parapetaros en esa bobada de que vienen los vascos? ¿Estáis dispuestas a asumir una auditoría social que estudie y analice qué es lo que ha pasado en Nafarroa con el dinero público? ¿Estáis dispuestas a que la sociedad navarra conozca vuestros despilfarros? ¿Estáis dispuestas a defender a Navarra, como se hizo en la Gamazada, cada vez que Madrid humilla nuestra foralidad y paraliza las leyes progresistas aprobadas por nuestro Parlamento? Y una última pregunta no menos importante. ¿Estáis dispuestas esas fuerzas políticas a asumir vuestras responsabilidades? Por desgracia, os conocemos y sabemos cuál es la respuesta. No. Hemos propuesto articular mecanismos para que la sociedad navarra decida en los próximos años. No es una propuesta para mañana, sino es una hoja de ruta para los próximos años, una hoja de ruta para la Navarra del siglo XXI. El emplazamiento sigue en pie y seguimos pidiendo que acepten el órdago, que digan que van a respetar las decisiones que tome la ciudadanía navarra, que no se escondan en la sacrosanta Constitución ni en sus tribunales y que acepten de una vez por todas que los navarros y las navarras vamos a ser libres de tomar nuestras propias decisiones. Afortunadamente, cada día le queda menos tiempo a ese régimen que hemos visto en el vídeo. Ongi etorria Nafarroa berria. Badakit gure proposamena ausarta dela. Proposamena ambiziosoa, arriskuak badituela ere, eta badakit ere, herri hau
herritarron borondatearekin egingo dugula, eraikiko dugula. Beraz, esaten ari garen bezala, Nafarroan, Nafarroaz, Nafartarrok, erabaki! Eta bukatzeko, Telesforo Monzón, abertzalea, ekarri nahi dut gogora. Esateko, berak aipatzen zuen, loreontzia, berriro eraikiko dugula. Eraikiko dugula, denon lana eta borrokaren bidez. Apurtuta dago oraindik tamales, baina ez izan zalantzarik, loreontzi hori batuko baitugu. Eta gaur ere, Telesforok berak orain duela 35 urte zioen bezala, oihu bakarra dago, gora Nafarroa batua! Gora Euskal Herria!